Bueno, primero se hizo una cuenta en YouTube, después empezó a subir videítos, después empezó a subir videos de jueguitos, después empezó a tener más suscriptores, hasta que llegó al número 100. Buenos días, yo soy Toto y vengo a animar esta fiestita. Espectacular, yo estaba sentado, la abeja me tocó el culo y yo salí volando. Estaba haciendo un acontecimiento muy importante. Tengo que ganar el yoshi. Esa criatura verde, tan especial. Puede fallar. Ahora sí. ¿Cómo está? Yo cuando él puso la tarjeta en esa máquina donde yo había cargado 10 pesos, ni dinero, ni tarjeta, en una máquina que yo no quería, pero no me puse. Parece que... Debiste haberlo pensado antes. Es trampa esto, nos estafaron. Agarra otro antes de que se acabe el tiempo, ya fue. En ese momento le dije, agarrá otro antes de que se acabe el tiempo. Sin embargo, lo dejé de actuar porque confiaba un poco en él. Cuando la agarraba Jo, y noté que se cerraba y no agarraba a Yoshi, igualmente tenía fe porque estaba a punto de agarrarla Clemente. Yo veo todas sus viñetas, sus historietas. Lo conozco. Sé quién es ese del amarillo. Y me gustará. Cuando vi que no pudo agarrar nada, dije, este chico es un perdedor nato. Una de esas personas que no puede ganar jamás en la vida. Él es mi amigo, lo entiendo. Tengo fe en él. Siempre tuve fe en él. Bueno, y así nos despedimos de Esteban, el chico que jamás pudo agarrar al Yoshi. Hasta pronto. En esa imagen final donde él trata de tomar un peluche con sus manos, dije, no, es suficiente por hoy. Este ya no es el Esteban que conozco. Me dio mucha lástima. Me repugnaba verlo haciendo eso, pero seguí estando con él. Me pareció que tenía demasiados problemas ya. Demasiados. Y al perder y no conseguir nada de lo que pude hacer ese día, igualmente, encontré otros seres. Sí, otros seres. Tienen muchos colores y son muy especiales. Muchas gracias por entrevistarme. No entendía qué es lo que estaba pasando con él, así que decidí que debía tomar alguna evidencia, animarme a ir a buscarlo, tomar un video de él para que las personas puedan verlo. Estoy escuchando algo. Ahí está. ¿Me prestas la cámara? Yo voy a filmarlo. Gracias.
¿Qué es ese ruido? ¿Qué te pasa? ¿Eres tú? Sí, soy yo. ¿Venido? Vine porque te oí con esto. ¿Qué? ¿Cómo es que dices? ¿Qué te pasa, Esteban? No puedo estar contigo. Me estás asustando, Esteban. Tú lo has hecho. No, ¿qué dices? Tú lo has hecho. No, yo no hice nada, Esteban. ¿De qué estás hablando? ¡Lo sé yo! Bueno gente, en este momento estoy editando el video de los 100 suscriptores y dije, voy a grabar un video para agradecerles y mostrar mi cara. Estoy hecho mierda, como verán, estoy pasando por unas semanas complicadas de laburo y por eso estoy tardando tanto en subir este video. Creo que son 2 meses que llegué a los 100 y todavía no subí el video y que avisé que lo iba a subir. Bueno, ya pasamos los 100, somos 106. Y por eso quería grabar este video y agradecerles a todos, a mis amigos y a la gente que se suscribe, que algo le debe gustar y me alegro. Y si se divierten, buenísimo. Espero seguir subiendo videos, espero que a la gente les siga gustando y se siga suscribiendo. Y obviamente me encantaría que todos dejen sus comentarios, así que bueno, muchas gracias a todos y nos estamos viendo en más videos de Tirano. Dale like y suscríbete para subir más videos así. Además, también podés seguirme en mis redes sociales como en Instagram, Twitter y también en Twitch. Los espero.